Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de Santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Otro argumento que plantea que un cristiano no puede ser policía es la corrupción imperante en las instituciones públicas estatales, en especial en el mundo castrense y policial. Muchos aseguran que un cristiano, al ingresar en ese universo, se pervertirá y abandonará la bandera de justicia y se dejará envolver por las prácticas corruptas que allí imperan. Entonces, creen conveniente que si algo le es ocasión de caer, pecar, fallarle a Dios, pues deben alejarse de eso. Por ello aconsejan que los cristianos no sean policías o militares. La verdad es que sí hay antecedentes de cristianos que una vez que se enrolaron tanto en las filas militares como policiales, se descarriaron, se apartaron de Dios. Para que un cristiano se deje envolver, sucumba ante la corrupción, puede ser por más de un motivo, y vamos a analizarlo. Si un cristiano no goza de la guía del Espíritu de Dios, es seguro que se va a corromper en cualquier parte donde se encuentre. No necesariamente tiene que ser policía o militar. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un cristiano ha de saber en todo tiempo que en donde quiera que esté, debe estar en la perfecta voluntad de Dios. Eso le hace tener una seguridad inconmovible, y nada ni nadie podrá alejarlo de Dios. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al estar en la perfecta voluntad de Dios, nada podrá separarnos de Él. Al punto que un cristiano puede estar en el mismo trono de Satanás, y eso no le hace alejar de Dios. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero si un cristiano no está seguro si lo que ha hecho está bajo la voluntad de Dios, va a tener dudas, y con solo la duda es suficiente para que Satanás lo venza. Romanos 14, 22 y 23 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si un cristiano duda o no sabe que sus decisiones fueron guiadas por el Espíritu Santo, sin duda caerá en pecado o desobediencia. En el cristianismo se muere el ego, el yo. Nuestras decisiones, como dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios habla de entrar en su reposo, y ese reposo no era sobre el séptimo día, sino aquel que está esclarecido en Isaías capítulo 58, versos 13 y 14, y dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, repito, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, repito, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entrar en el reposo del Señor significa no andar en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad. Es decir, un cristiano debe someterse a la perfecta voluntad de Dios. Si un creyente hace lo que le conviene o parece, pues es entendible entonces que le vaya mal. Es por ello la amonestación del Señor en Hebreos 3:18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Cuando un creyente, sin tomar en cuenta a Dios, toma decisiones, eso es una desobediencia clara a nuestro Señor, y cualquier persona en esas condiciones le entra la duda, el temor, la inseguridad. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Pienso que en estos últimos años el cristianismo se ha flexibilizado tanto que se ha salido de lo normal. Se ha ido por una vía muy rápida, el facilismo, a algo comodísimo, y en la práctica se ha olvidado que Dios dice, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese verso bíblico lo usamos como una palabra mecanizada, como un cliché, pero entenderlo en su justa dimensión pareciera que lo ignoramos. Porque ante la primera dificultad, el cristiano suele abandonar la batalla. Se olvida que nuestra fidelidad hacia Dios es hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dios demanda ese tipo de fidelidad, no menos. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Podemos ver ejemplos, testimonios de hombres justos en la Biblia que fueron sometidos a presiones tales que aún sus vidas se vieron en peligros inminentes. Daniel capítulo 6, desde el verso 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si reflexionamos sobre este episodio, podemos darnos cuenta que el profeta Daniel tenía enemigos muy poderosos. Eran los hombres más influyentes del imperio medo-persa. A excepción del rey, todos estos hombres se confabularon con la intención de desprestigiarlo, destruirlo moralmente. Al no hallar evidencias para acusarlo de corrupción, ironías de la vida, ya que los que le querían acusar eran los corruptos, para poder andar ellos en sus andanzas, dicen las Sagradas Escrituras: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, Daniel, era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahora, tratemos de imaginar las maquinaciones de sus enemigos y el sentimiento de Daniel al verse rodeado de una presión tal que su vida corría peligro. Él no desistió y faltó a sus valores, aún así retuvo su integridad. No puedo evitar sorprenderme maravillosamente cuando dice que no podían hallar en él alguna falta o vicio. No tenía ninguna mancha de corrupción en su expediente de vida. En el entorno donde estaba, absolutamente todos estaban envueltos en corrupción. El testimonio de Daniel ondeaba silencioso, redarguyendo la conducta inapropiada, deshonesta, de sus compañeros. Al ver que su integridad no tenía hendiduras, nada que la resquebrajara, decidieron crearle una, y esa fue en su creencia. Engañando al rey, le hicieron firmar un edicto que obligaba a todos los habitantes del imperio a orar solamente al rey. Se prohibía orar a otro dios a sopena de muerte. En tal situación, Daniel no cejó, no se acobardó, no se amilanó ante tal injusto decreto y continuó orando de la misma manera que lo hacía con regularidad. Me pregunto, si tal situación se presentara en el presente, ¿cómo respondería un creyente? Es muy posible que responderíamos que hay que actuar, entre comillas, con prudencia, que no hay que ser tan fanático, y de esa manera justificar nuestra infidelidad o cobardía para negar al Señor. Cuando Daniel fue sorprendido infraganti, orando al Señor, no lo negó, y aún se dio por muerto. Eso es ser fiel hasta la muerte. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel fue hallado culpable de transgredir el edicto firmado por el rey, y la sentencia era que fuera lanzado vivo a una fosa donde habían leones hambrientos. Daniel ni en la misma muerte cedió a las presiones de sus enemigos. Fue librado de la muerte de manera sobrenatural. Eso es una confianza en el Señor y fidelidad en la cual Dios no pide menos en sus siervos. En el capítulo 3 del mismo profeta Daniel se encuentra otra prueba de fidelidad ante presiones muy altas. Se trata de 3 siervos del Señor llamados Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor había fabricado un ídolo de tamaño colosal, y la orden de parte del rey era Daniel 3:6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Estos 3 hombres, fieles al Creador, se negaron a adorar a otro Dios que no fuera su Dios. El rey se enteró y ordenó traerlo a su presencia, y él mismo les preguntó, Daniel 3:16 en adelante. Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Estos hombres dijeron algo que no deja de maravillarnos por sus seguridades cuando dijeron: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y concluyeron diciendo: y si no, repito, y si no, queriendo decir que si aún Dios no los libraba en ese momento de las manos del mismo rey, ellos se mantendrían fiel al Creador. La mayoría conocemos el fin de esta historia, cómo el Señor los libró de manera prodigiosa. Hay que aclarar que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Eso lo afirma la palabra de Dios. Un cobarde no le cree a Dios. Un cobarde no hace la voluntad de Dios, porque el temor no le deja actuar. Deuteronomio 28 dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dios ordenó por medio de Moisés que cuando salieran a guerra, sondearan, averiguaran quién era cobarde y lo sacara del ejército, porque definitivamente no se enfrentarían en batalla, sino que además apocaban, abatían a sus compañeros con su cobardía. Y eso fue lo que hizo que la primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto de la esclavitud no conquistaron la tierra prometida por cobardía. Números capítulo 13, verso 31 al 33 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Toda esa generación se acobardó ante los informes de 10 de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Ya Dios le había dado la victoria antes de pelear, pero ellos dudaron de la honorabilidad de la palabra comprometida por Dios. Deuteronomio capítulo 20, verso 1, 3, 4 y 8 dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Es bien sabido que esa generación pereció en el desierto. Si Dios tiene prometido un avivamiento generacional en una nación, ¿cómo se debe interpretar eso? ¿Solo que las iglesias se van a llenar y nada más? No. en un avivamiento generacional se sana la sociedad. Dios sana nuestra tierra y perdona nuestros pecados. Los creyentes son obligados de parte de Dios a tomar puestos relevantes en la sociedad. No es opcional. Los justos tienen que gobernar para que el pueblo se alegre. Los impíos traen dolor, desolación, injusticia, y por ende el pueblo gime. Una persona que no sabe discernir entre su mano derecha e izquierda, es decir, no sabe realmente diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo justo e injusto. Al contrario, en muchos casos, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese tipo de persona no puede estar a la cabeza del pueblo. Pero los creyentes se excusan en una falsa espiritualidad para no actuar, y no saben reconocer los tiempos, como dijo el Señor a Jeremías. Otra cosa relevante es desconocer la obra refrenadora del Espíritu Santo en los cristianos, obra maravillosa y sobrenatural. Ningún hombre en la tierra, cuando digo hombre me refiero a varón y hembra, puede vencer o someter al pecado con su fuerza, intelecto, ingenio o iniciativa. El pecado se vence cuando el hombre sucumbe ante el Espíritu Santo. Es eso lo que hace que se resista al pecado. Otra causa para que un creyente sucumba ante la corrupción es desobedecer al llamado que tiene de parte de Dios. Si una persona es llamada para ser sacerdote, es decir, su llamado es ministrar en la congregación, y decide ser rey, en otras palabras, ejercer una función que no le corresponde, pues es claro que no podrá resistir cual Jonás ante los embates que el mundo le ofrecerá, debido a que el Espíritu Santo se alejará, se apartará por su desobediencia, y esté donde esté, no podrá vencer el pecado. Jeremías 1:17 en adelante dice: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No veo en ninguna parte de las Sagradas Escrituras que cada batalla, guerra, en la cual cada siervo del Señor fue llamado a enfrentar, fuera fácil. Pero sí veo que Dios le entregó la victoria, y ellos creyendo, sosteniéndose como viendo al invisible, lograron conquistar reino, apagar fuego, entre otras cosas. Aún entregaron sus vidas para que la justicia y la gloria de Dios fuera exaltada. Y como seres humanos, siendo policía o militar, o en cualquier otro oficio u profesión, el creyente en algún momento se equivocará, fallará ante Dios. Tiene que aprender a enmendar, corregir y continuar. El título del mensaje: ¿Pueden los cristianos ser policías o militares? Segunda parte. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.